Hoy continuamos con la unidad número 1 del programa de la materia y vamos a desarrollar el tema 4, que se refiere al paciente anciano, ¿sí? Las teorías del envejecimiento, el proceso de envejecimiento con los aspectos físicos, psicosociales, ambientales y farmacológicos, los grandes síndromes geriátricos, la geriatría, la gerontología, los grandes problemas psicosociales, dentro de ellos el abandono, el Alzheimer, la marginalidad, la pobreza, la salud mental y el trabajo, ¿sí? Luego los programas que existen para la tercera edad y también la asistencia domiciliaria y hospitalaria del anciano, ¿sí? En esta oportunidad vamos a ver la primera parte, dado que el contenido es bastante extenso, ¿sí?, de este tema, sobre todo considerando que en la actualidad estamos desarrollando bastantes contenidos teóricos en cada tema, dado que, o preveyendo, mejor dicho, la imposibilidad que tienen, hay veces ustedes en la actualidad, ¿no es cierto?, para acceder a la bibliografía, puesto de que al estar limitada la situación de presencialidad, no siempre disponen de los recursos, ¿no es cierto?, para hacer la búsqueda y navegación bibliográfica. Así que hoy vamos a dar la primera parte del tema y el lunes, cuando sea la orientación para el trabajo grupal, primeramente vamos a dar la segunda parte de este tema, ¿sí? Bien. Hablábamos de el anciano, ¿sí? Y el anciano desde tiempo remoto, ¿no es cierto? Y el envejecimiento también y sus consecuencias han sido una preocupación para el hombre, ¿sí? Y se buscó respuesta a esto desde los tiempos bíblicos. Es así que la historia de la civilización está repleta de escritores, de filósofos, de poetas, de pintores, de músicos, ¿sí? Y todos ellos dedicaron parte de su obra al misterioso mundo de la vejez, mostrándolo algunas veces de manera optimista, entusiasta y feliz, y otras veces como una manifestación negativa, pesimista y hasta decadente, ¿sí? Dependiendo de la cultura que se analice, fueron tratados de diferente manera los ancianos. En la casi totalidad de los pueblos primitivos, fueron el centro de la vida social. Los egipcios y los asirios lo veían con cierta antipatía, ¿sí? Mientras que los israelitas lo veneraban. Los griegos hacían toda una exaltación de la vejez, pero también existen algunos testimonios en su contra. Por su parte, en el Imperio Romano tuvieron una importante autoridad, tanto en la vida privada como en la pública. A posterioridad, con el Renacimiento, esta veneración y respeto y también poder del que gozaban los ancianos, se va desplazando de ellos hacia los hombres maduros, hasta que luego, con la aparición del industrialismo, lo pierden definitivamente, ¿sí? Ya que el comercio a gran escala hace que el hombre valga por lo que produce y lo que tiene, y no por lo que es en sí. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los interrogantes de la geriatría, sí? Nos preguntamos, ¿qué es la vejez? ¿Por qué envejecemos? ¿En qué etapa cronológica de la vida se entra en la vejez? ¿Y cómo son estos procesos? Es así que decimos que el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno natural, conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad
innata a todo ser humano. Y desde el punto de vista biológico, es la consecuencia de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y a un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte, ¿sí? Ahora bien, ahí se hablaba de cambios, ¿no es cierto? Pero estos cambios no son lineales ni uniformes. Algunas personas, algunos septuagenarios, disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven perfectamente. Otros son frágiles y necesitan ayuda considerable. Por otro lado, además de los cambios biológicos, el envejecimiento está asociado con otras transiciones de la vida, como son la jubilación, el traslado o mudanza a otras viviendas más apropiadas, la muerte de amigos, la muerte de las parejas, etc. ¿Por qué se envejece? ¿A qué se debe? Hay diferentes teorías, ¿no es cierto?, que sustentan. Por ejemplo, la teoría del enfoque biológico y la teoría del enfoque social. Dentro de ella, la del enfoque biológico, ¿qué contempla? La teoría de los errores y mutación somática, ¿sí? ¿Qué ocurriría o qué pasa allí? Hay una alteración en la síntesis del ácido ribonucleico y del desoxirribonucleico, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Originan síntesis anormales de proteína y una alteración en la fase celular. Por otra parte, está la teoría del marcapasos, ¿sí? ¿Y qué contempla esta teoría del marcapasos? Dice que la función celular, ¿no es cierto? O mejor dicho, que la duración de la vida es específica para cada especie animal. Y que al limitarse la replicación celular en órganos y sistemas, se producen daños celulares y con posterioridad la muerte. Luego está la teoría de los radicales libres, ¿sí? Esta sustenta o esta dice que los radicales libres dañan la proteína celular del ácido desoxirribonucleico y también de varias enzimas. Luego la teoría del enfoque social habla de la teoría o una subteoría del compromiso o de la disociación, ¿sí? Esta es relativamente nueva, está escrita por Kamen y Henry en el año 1961 y dice que el adulto mayor empieza a disminuir sus funciones, ¿sí? Sus funciones sociales, y esto origina rechazo y aislamiento entre él y la sociedad. Luego está la teoría de la actividad que surge en el año 1969, ¿sí? El que la postula es Habinghurst en el año 1969 y dice que las personas socialmente activas tienen más capacidad de adaptación y que esta actividad es la clave de la satisfacción y autorrealización. Por lo tanto, la disminución de esas actividades y el aislamiento social producen efecto negativo sobre los adultos mayores. Ahora bien, el proceso de envejecer tiene características, ¿sí? No nos acostamos y al otro día amanecemos ancianos. No, es un proceso y como tal lleva años. Empezamos a envejecer desde el mismo momento del nacimiento, ¿sí? Y tiene sus características. Es un proceso continuo. O sea, que comienza al nacer y no se detiene. Es progresivo. ¿Por qué? Porque es un proceso acumulativo. Es dinámico. Hay órganos
que envejecen más rápido que otros y hay situaciones que la pueden acelerar, ¿sí? Como por ejemplo las enfermedades. Es heterogéneo. Cada ser humano envejece de forma diferente. No vamos a encontrar a dos personas de la misma edad y que viven en el mismo barrio, ¿no es cierto?, que envejezcan de la misma manera. ¿Por qué? Porque el envejecimiento también es una suma de diferentes variables, como ser el estado de salud, como ser la ocupación o el oficio que haya tenido a lo largo de la vida, si ha tenido un hijo o cinco hijos, si ha estado sola o en pareja, ¿sí? Luego, también es un fenómeno universal. ¿Por qué es universal? Porque no hay quien escape al proceso de envejecer. Lo tiene todo el mundo, ¿sí? Y es irreversible porque es progresivo y no da marcha atrás, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué edad envejecemos o a qué edad hablamos de adultos mayores? La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas establecen 60 años, ¿sí? Establece esa edad para considerar a una persona como adulto mayor. En los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años. ¿Y esto por qué? Porque hay países que consideran a la persona anciana o adulto mayor una vez que se acoge a los beneficios de la jubilación, ¿sí? Y en nuestro país la jubilación es de 60 años para las mujeres, de 65 para los varones, y hay algunas ocupaciones o profesiones, como en el caso de la docencia universitaria, que permiten, ¿no es cierto?, que ambos puedan permanecer en actividad hasta los 70 años, ¿sí? ¿Por qué envejece una población? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué hay países envejecidos, sí? Se debe a tres causas fundamentalmente: a la caída sostenida de la tasa de fecundidad y con ello, ¿no es cierto?, la tasa de natalidad, cada vez nacen menos niños, el aumento de la expectativa de vida, que en nuestro país, por ejemplo, es de 76.9 años, casi 77 años, y a los movimientos migratorios, puesto de que hay lugares, ¿no es cierto?, en donde hay grandes desplazamientos de la gente joven, por ejemplo, hacia determinados lugares en busca de mejores horizontes, ¿sí?, sobre todo ocupacionales. Pero dentro de las tres variables, la que es preponderante es la caída sostenida de la tasa de fecundidad. Hay tipos de edades, ¿sí? Hay una edad cronológica, que es la que tenemos todos, ¿no es cierto?, que está marcada en años, en meses y en días, o sea que está determinada en función del tiempo transcurrido. Luego hay una edad biológica, que corresponde al estado funcional de los órganos de nuestra economía, ¿sí? Y está comparada con los patrones estándares que están establecidos para cada edad o grupo de edades. También hay una edad funcional que expresa la capacidad de mantener los roles personales y la integración social del individuo en la comunidad, ¿sí? Ejemplo de la edad funcional, hay veces son los oficios que tienen los, por ejemplo, algunos hombres o que se dedican en su casa a la jardinería. Las mujeres, por más que sean adultos mayores, se dedican a cocinar, ¿no es cierto? Tienen actividades, compromisos en los centros de jubilados, en los clubes de ancianos, donde realizan numerosos talleres, ¿sí? O sea que tienen una vida plena.
Ahora bien, yo había dicho de que no nos acostamos y amanecemos adultos mayores, ¿no es cierto? Esto es un proceso que se da a medida pasan los años. Y también hay modificaciones morfofisiológicas asociadas al envejecimiento y tiene sus repercusiones clínicas, ¿no es cierto? Ya la vamos a ir viendo, todos los órganos y sistemas tienen modificaciones, lo que no quiere decir que todos los adultos mayores tengan en forma simultánea todas estas modificaciones y todas estas repercusiones clínicas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales? A nivel del sistema nervioso central y autónomo, hay engrosamiento de las meninges, atrofia cerebral, reducción de la sustancia blanca, disminución de la velocidad de conducción y como consecuencia, ¿qué ocurre como consecuencia de esos aspectos? Hay disminución en las respuestas intelectuales, hay disminución de la memoria a corto plazo y en la habilidad de aprendizaje. Es frecuente, ¿no es cierto?, que en las personas de la tercera edad no recuerden hechos que han pasado la semana pasada, 15 días atrás, pero sí recuerdan con absoluta nitidez y en detalles. Cosas relacionadas a la infancia, a la juventud, a la crianza de los hijos. Hay un enlentecimiento de la coordinación sensorio-motora, puede haber hipotensión ortostática, alteración en la regulación de la temperatura y del dolor visceral, puede haber disminución de la motilidad intestinal y alteración del tono muscular. Luego, en el sentido de la visión, puede haber pérdida de grasa orbitaria y estenosis del conducto lagrimal, depósitos lipídicos en la córnea, sequedad de la conjuntiva, cambios en el iris, en la retina y en la coroides, y como consecuencia de ello puede haber apariencia de ojos hundidos, está muy marcado el arco senil. Puede haber aumento de la presión intraocular, hay reducción en la cantidad de lágrimas, las pupilas están contraídas, hay deterioro de la agudeza visual y de la tolerancia al reflejo de la luz brillante, hay reducción del campo visual. Ahora bien, yo voy hablando lentamente y ustedes también piensen, ¿no es cierto?, en sus abuelos, en los tíos, en algún vecino que sea adulto mayor, ¿no es cierto? Y vayan relacionando, ¿no es cierto?, a ver si es que en ellos identifican algunas de estas modificaciones, ¿no es cierto?, o alteraciones morfofisiológicas que se van presentando. También, a nivel de la audición y del equilibrio, puede haber degeneración del órgano de Corti. Recuerden que el órgano de Corti se encuentra en el oído interno, ¿no es cierto? Y la función es transmitir la energía mecánica de las ondas sonoras, no transmitir, mejor transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en energía nerviosa. También hay una osteoesclerosis en la cadena de huesecillos del oído medio y como consecuencia puede haber presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida progresiva de la capacidad para oír altas frecuencias. También puede haber deterioro del control postural, con predisposición a caídas por vértigos y mareo, y puede haber disminución de la habilidad para moverse en la oscuridad. Con respecto al olfato, gusto y fonación, hay atrofia de las mucosas, hay disminución de las papilas gustativas, hay atrofia y pérdida de elasticidad en los músculos
y cartílagos laringios. Como consecuencia, ¿qué hay? Hay deterioro del gusto, del olfato, hay cambio en la voz, hay disminución del reflejo tuxígeno y deglución. Con frecuencia, ¿no es cierto?, estos pacientes, estas personas pueden toser mucho y hay veces sufrir ahogos con frecuencia. ¿Qué ocurre en el sistema gastrointestinal? Hay cambios en la mucosa oral y atróficos en la mandíbula. Hay atrofia de tejidos blandos en la mucosa gástrica e intestinal. Hay reducción del tamaño del hígado, también disminución del tracto, del tránsito intestinal. Como consecuencia de esto, puede haber predisposición a sufrir caries y enfermedad periodontal, alteración en la absorción de alimentos, constipación y diverticulosis. ¿Sí? ¿Qué es la diverticulosis? Son pequeños sacos inflamatorios en el tracto digestivo. También puede haber aumento del tiempo de absorción de algunas drogas en el hígado. A nivel del sistema respiratorio, las modificaciones que se producen es la coalescencia de alvéolos, atrofia y pérdida de elasticidad de los septums, ¿sí? ¿Qué es la coalescencia? Es la tendencia o bien la propiedad, ¿no es cierto?, de unirse unas estructuras con otras, también una lesión con otras, formando una tercera generalmente de mayor tamaño, ¿sí? Entonces eso ocurriría con los alvéolos, se unen. También hay una atrofia y la pérdida de elasticidad de los septum. Los septum, recuerden que es el cartílago que divide o que se encuentra entre las fosas nasales. Hay esclerosis bronquial, degeneración del epitelio bronquial, osteoporosis en la caja torácica, reducción de la elasticidad de los cartílagos costales, debilidad de los músculos respiratorios. Como consecuencia, ¿qué ocurre? La capacidad vital y la eficiencia respiratoria están disminuidas. Hay predisposición a las enfermedades infecciosas, hay deterioro en la difusión de oxígeno y disminución del movimiento ciliar y reflejo tuxígeno. A nivel del aparato cardiovascular, las modificaciones que se producen son una disminución en la elasticidad, ¿sí? Hay calcificaciones en las válvulas cardíacas, hay rigidez en las paredes venosas, hay disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia periférica y deterioro en la microcirculación. Todo esto ocasiona presencia de soplos cardíacos con dilatación de la aorta, predisposición a las tromboembolias, insuficiencia venosa, ¿sí?, con riesgo de estenosis y úlceras tróficas y alteraciones en la microcirculación periférica. A nivel del sistema génito-urinario, que se producen cambios en los túbulos, atrofia y reducción del número de nefronas. Recuerden que nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón. Hay atrofia de la mucosa vaginal, hay laxitud en los músculos perineales, hay atrofia de músculos prostáticos con áreas de hiperplasia, ¿sí? O sea, de proliferación celular. Como consecuencia, ¿qué puede haber? Incontinencia urinaria, tendencia a infecciones, dispareunia en la mujer. Dispareunia es el coito doloroso, las relaciones sexuales dolorosas. Se da y con frecuencia en la mujer,
hay disminución en la excreción renal y hay aumento de intoxicaciones por drogas y sus metabolitos. En el sistema locomotor, o sea que afecta músculos, huesos y articulaciones, hay atrofia muscular, osteoporosis, cambios degenerativos en ligamentos, en el tejido periarticular y en los cartílagos, hay engrosamiento sinovial, hay formación de quistes y calcificaciones. Todo ello como consecuencia produce pérdida de la masa muscular, predisposición a calambres, debilidad muscular, limitación del rango, o bien sería amplitud, ¿no es cierto?, del rango o amplitud y velocidad del movimiento corporal, hay cifosis, por lo tanto hay una disminución de la estatura, hay rigidez articular y predisposición al dolor, hay dificultad para realizar algunas tareas, disminuye la confianza y la seguridad para realizar algunas actividades. En la piel hay atrofia de la epidermis, de las glándulas sudoríparas y de los folículos pilosos. Hay cambios pigmentarios, o sea, hay manchas, ¿no es cierto? Eso es la hiperqueratosis. También hay una reducción en la grasa subcutánea y hay degeneración del colágeno y de las fibras elásticas, produciendo piel seca, arrugada y frágil. El pelo se presenta una caída total o parcial, hay zonas de alopecia, puede haber placas seborreicas, las uñas están frágiles, engrosadas y su crecimiento es lento. También puede presentar prurito y aumento de la susceptibilidad a las úlceras por presión. Ustedes miren en la foto, ¿no es cierto?, las manos de una persona de la tercera edad o de un adulto mayor con la de una persona joven. Hablaba, ¿no es cierto?, de los cambios pigmentarios con hiperqueratosis, ¿ves?, la coloración, cómo está aumentada, la piel está seca, arrugada, frágil, delgada. Podemos ver, ¿no es cierto?, con claridad los vasos sanguíneos. También está la grasa subcutánea, comparemos, ¿no es cierto?, unas manos con otras, cómo es evidente la falta total de ese tejido, ¿no es cierto?, de la grasa subcutánea presente acá. En el sistema inmunológico hay disminución de la respuesta inmunológica, por lo tanto hay aumento de infecciones, hay enfermedades autoinmunes y cáncer. En el sistema endocrino disminuye la tolerancia a la glucosa, ¿sí? Disminuye la actividad funcional tiroidea, hay alteración en la secreción de la hormona antidiurética. Recordemos que la hormona antidiurética es la que favorece la reabsorción de agua en los riñones, ¿sí? Y como consecuencia que tenemos el enlentecimiento de las respuestas metabólicas y la predisposición a la descompensación en la diabetes, ¿sí? Ahí cuando dice disminuye la tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Con frecuencia las personas de la tercera edad tienen diabetes y con respecto a la función tiroidea también con frecuencia se presenta el hipotiroidismo. Ahora bien, una vez que hemos visto los cambios, las modificaciones, enfoquemos otro aspecto. ¿Qué pasa en nuestro país? Y la Argentina lentamente va envejeciendo, ¿sí? El 10% de la población del país tiene más de 65 años, ¿sí? O sea que uno de cada 10 argentinos pertenece al grupo de adultos mayores, ¿sí? Para el 2050
se espera o se prevé, ¿sí?, que el 19.3% de la población sean adultos mayores. Y para el 2100, casi un cuarto de la población. El 24.7, otra bibliografía ya habla del 25%, ¿sí? ¿Cuáles son las causas por las que envejece un país? Hace rato hemos dicho que era la tasa de fecundidad y con ella la disminución de la tasa de natalidad, ¿sí? Y la mayor expectativa de vida de la población. Ahora bien, estos datos que les estoy dando son a nivel país, ¿sí? Estos datos, a nivel país. Pero, ¿qué ocurre en el NOA y en el sur del país? ¿Sí? No ha llegado todavía a estas cifras, ¿sí? En el NOA, porque están sostenidos, se mantienen los niveles de fecundidad, son altos. Y en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el fenómeno migratorio en edades activas y reproductivas hizo caer esta tasa al 2.9% de la población total de personas mayores de 65 años o más. ¿Sí? ¿Me hago entender? En el país hay 105 mujeres por cada 100 varones, ¿sí? Esa relación aumenta en los mayores de 65 años. Ahora bien, ante estas cifras, tenemos años que hemos ganado a la expectativa de vida. Yo hace rato les hablaba y les decía que en el país es de 76.9, ¿no es cierto?, la expectativa de vida. ¿Y esto será un éxito, un beneficio o una condena? Porque si no nos preparamos para atender convenientemente a este grupo, ¿no es cierto?, de 65 años y más, habremos desperdiciado una oportunidad, habremos desperdiciado toda una centuria de esfuerzo que fue aumentar años de vida. Lo que debemos hacer es aumentar calidad de vida. Algunas cifras con respecto, en el mundo, ¿sí?, con respecto a la tercera edad o a los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud dice que entre el 2015 y 2050, los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, ¿sí? Porque va a ir del 12% actual al 22% aproximadamente. Para el 2020, ¿sí?, o sea, para este año, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. ¡Ojo! ¿Sí? En el 2050, que ya falta nada más que 30 años, el 50% de las personas mayores va a vivir en países de ingresos bajos y medianos. O sea, es probable que en Latinoamérica. Para el 2025, más del 20% de la población de 5 países de Latinoamérica estará por encima de los 60 años. Y un dato sumamente relevante, ¿sí? Por primera vez en la historia, la mayor parte de la población mundial tiene una esperanza de vida o una expectativa de vida igual o superior a los 60 años, ¿sí? Por eso digo, le hemos agregado años de vida. Lo que tenemos que agregar ahora es calidad de vida. Para el 2050 se espera que la población mundial de 60 años y más llegue a los 2.000 millones. O sea, un aumento de 900 millones con respecto al 2015, ¿sí?
Actualmente hay 125 millones de personas con 80 años y más. Y para el 2025 se pronostica una cifra igual, ¿sí? Por lo tanto, todos los países se enfrentan a grandes retos. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. Este es más o menos ilustrativo para mostrarle que en Tucumán, qué es lo que está pasando en Tucumán y en la Argentina, ¿sí? Vemos cómo ha ido creciendo desde el año 2015, o sea, del año 1869 al 2015, cómo ha ido creciendo en el país las personas de más de 60 años, ¿sí? De 64.024, ¿no es cierto?, se ha ido a 6.439.000. Eso a nivel país, y a nivel Tucumán acá se ha corrido, ¿sí? Tenemos 3.107 en el año 1869, se fue a 204.000, ¿sí? O sea que Tucumán y la República Argentina muestran el crecimiento en años por grupo etario, está haciendo énfasis nosotros en este momento en la población mayor de 60 años y también los porcentajes. Luego la población de 60 años y más por sexo en Tucumán, ¿sí? Vemos de que siempre es mayor el número de mujeres que de varones, ¿sí? Independiente del año, miren, en el año 80, en el 2001, en el 2010, en el 2050, siempre hay más mujeres que varones, ¿sí? Esto es menores de 70 años, acá de 70 a 80, y de 80 años y más también. Siempre más número de mujeres que de varones. Y esto se debe no a que nacen más, sino de que los varones mueren a más temprana edad que las mujeres. Como consecuencia pueden ser de las enfermedades cardiovasculares y también por la cantidad de accidentes, ¿sí? Pueden ser accidentes laborales o accidentes de tránsito. O sea, inclusive los varones mueren en edad productiva, en mayor proporción o porcentaje que las mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias del envejecimiento poblacional? ¿Sí? Hay una disminución del crecimiento global por efecto de una reducción en la demanda y cambio de la misma. Aumentan los gastos en salud por el incremento de la población de mayor edad. Por lo tanto, cuando se reduce la población, se estanca el crecimiento económico y el progreso técnico también, ¿sí? Hay desequilibrio de las estructuras demográficas por edad. ¿Y por qué? Porque hay una inversión en la pirámide poblacional con la disminución de las generaciones de niños y jóvenes en las sociedades, ¿sí? Y por ello, la población de adultos jóvenes tendrá que asegurar la producción del país y sostener amplias cohortes de poblaciones ancianas. Hay una hay complicaciones en los sistemas de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué?
Esto es un problema en el pago de las jubilaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la población activa, que es la que realiza los aportes para las jubilaciones, ¿sí? Por otro lado, hay crisis en los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque al haber mayor cantidad de adultos mayores, se van a producir recortes presupuestarios, porque van a demandar cada vez más atención médica, más atención de especialistas, de personal capacitado, ¿sí? Y no solo se debe preparar el recurso humano en prevención y atención en el segundo nivel, sino también en un diseño de enfermería domiciliaria y comunitaria. Hay pérdida o debilitamiento de la memoria colectiva, ¿sí? Y esto es un problema a la hora de transmitir las propias conquistas, serían culturales, científicas, técnicas, artísticas, morales y religiosas de las comunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque la falta de esta población joven pone en riesgo la transmisión del patrimonio cultural común de la humanidad. Hay un agravamiento del desempleo y de la base productiva y económica de la sociedad, ¿sí? Las sociedades opulentas, ¿no es cierto? No lo ven con buenos ojos y tienen miedo, ¿no es cierto?, o riesgo de hundirse en un egoísmo creciente. Se vislumbra una posible degradación de la solidaridad entre generaciones y esto llevaría a conflictos en el reparto de los recursos económicos. También hay una influencia negativa en el perfil psicológico de la población, dado que el aumento del carácter sombrío, la falta de dinamismo intelectual, económico, científico y social, o carencias en la creatividad social, que parecen rasgos distintivos de las naciones viejas, ¿sí? Entonces, ojo con todos esos aspectos. También puede haber una tentación a la eutanasia, ¿sí? Como un método potencial para aligerar al personal de los servicios o de los sistemas de seguridad social, ¿sí? Sobre todo a las mutualidades, pensiones, pensando en los reembolsos de prestaciones, ¿sí? Etcétera. También desequilibrios violentos entre países y regiones del planeta, cuyas poblaciones presentan estructuras por edad muy diversas y acarrean problemas sociales, y problemas sociales grandes como sería, ¿no es cierto?, la inmigración ilegal. Entonces, ante este panorama, hay que plantear también una asistencia geriátrica. ¿Y la asistencia geriátrica qué debe contemplar? La protección económica. Esta protección económica debe ser suficiente, se deben proporcionar pensiones, subsidios, ¿no es cierto? Y estos deben estar relacionados o deben ser, ¿no es cierto?, en proporción al costo real de vida. También se pueden dar beneficios como exención de impuestos, disminución de alquileres, ¿sí? También se debe contemplar la vivienda adecuada, que reúna las condiciones arquitectónicas para la edad, o sea, de que los pisos sean antideslizantes, de que no tenga que subir a un primer piso, por ejemplo, al dormitorio, que el sanitario tenga barreras de sujeción, que no haya cables ni conexiones
a nivel del piso, que los mismos estén protegidos y sean embutidos, ¿sí? Etcétera. También debe tener condiciones higiénicas adecuadas la vivienda, ¿sí? Con respecto a la educación, esta asistencia contempla educación, ¿sí? No solo es educación, sino también es la formación, la información, la mentalización de toda la problemática que presenta, que implica, ¿no es cierto?, el adulto mayor y el envejecimiento. Y se debe educar a la población en general y al anciano en particular, ¿sí? Y esta educación se debe iniciar ¿en dónde? Se debe iniciar desde la escuela primaria, desde y a partir de la escuela primaria. Luego también debe contemplar una preparación para la jubilación, desde varios años antes. Prepararse, ¿no es cierto?, en identificar las oportunidades, por ejemplo, de concretar lo postergado. Nunca como antes se dispone del tiempo, de la paciencia, ¿no es cierto?, de la tolerancia para realizar muchas actividades que han sido postergadas, pueden ser por el trabajo o también por la maternidad. Entonces, capaz que es el momento de realizar alguna actividad como ser la pintura, la actividad física, ir a talleres de cuento, aprender a tocar la guitarra, etcétera, ¿sí? Con respecto a la asistencia en el anciano, debe estar integrada dentro de, o integrada y asistida, ¿no es cierto?, dentro de los programas sanitarios generales del país, ¿sí?, con programas que contemplen todos los aspectos. También se debe contemplar la sectorización, y esta debe darse en áreas geográficas delimitadas, con un número determinado de habitantes o de adultos mayores, ¿no es cierto?, por zona o por personal a cargo, de acuerdo a la estructura que tenga el sistema sanitario. También debe ser integral, debe ocuparse de la salud del anciano, en los aspectos de prevención, de protección y promoción de la salud, tanto física como mental, de la patología orgánica y psíquica, también de la capacidad funcional o del grado de validez de su rehabilitación y de los problemas sociales, ¿sí? También se requiere una conexión y una coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, porque deben estar orientados e integrados en la familia y en la comunidad. Por otro lado, también la asistencia geriátrica debe contemplar otros aspectos, como por ejemplo, privilegiar la función, ¿sí? Se debe hacer promoción de la función. Recordemos que mantener la función es mantener, ¿no es cierto?, la dignidad y la independencia en el hombre. Y hablamos de función y disfunción del sistema locomotor, función del aparato respiratorio, de todos los órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe privilegiar, decíamos, la función ¿en qué? En la promoción, en el mantenimiento y en la recuperación. También se deben desterrar los prejuicios y mitos. Se debe echar por tierra la idea de que ser anciano es ser una persona enferma y dependiente. No ocurre en todos los casos los mismos, ¿sí? Además, acá influyen muchísimo los medios masivos de comunicación, ¿no es cierto? Y la idea, hay veces, que tiene el colectivo respecto a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque solo existe la propaganda y la difusión de que se es exitoso y se es hermoso solamente en los años lozanos,
en los años de juventud, ¿sí? Y cómo muestran al anciano. Lo muestran como, ¿cuándo lo muestran? Cuando hacen, cuando quieren vender unos nuevos pañales que han surgido, algunos nuevos medicamentos, ¿sí? Y no debe pasar así, debe ser todo lo contrario. Se debe mostrar todo lo que este grupo poblacional puede aportar desde sus vivencias, desde su experiencia, ¿no es cierto?, a el resto de la población, al resto de la comunidad. También se debe asignar y se debe recuperar la autonomía, la dignidad y la independencia. Se debe trabajar sobre las capacidades residuales. ¿Qué puedo hacer? Debo contemplar, debo revisar y debo trabajar para potencializar esas capacidades residuales. Por otro lado, hace rato ya habíamos dicho cuál es la expectativa o la esperanza de vida. En Argentina es de 76.9 años, o sea casi 77. 5 años superior a la media mundial, que según la Organización Mundial de la Salud es de 71.4, ¿sí? Luego, para que tengan una idea, en las diferentes zonas del planeta tenemos que en Europa y América del Norte es de 73 años, en Oceanía de 71, en Latinoamérica de 70, en Asia de 61 y en África del 55, ¿sí? Y Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. ¿Y por qué es uno de los países más envejecidos? Porque tiene, porque si bien hemos visto hace rato que hay algunas regiones del país y dentro de esa el NOA, que tiene una tasa sostenida y algunas veces ha incrementado la tasa de natalidad, pero a nivel país, ¿qué ha ocurrido? Ha incrementado la expectativa de vida, que era una de las causas, ¿no es cierto?, de el envejecimiento poblacional. Según la UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, indica que para el 2025, el 25% de la población va a tener 60 años o más, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, hace un rato. Hay factores que inciden o determinan la calidad de vida de las personas, ¿sí? O sea, que tienen una relación directa sobre la calidad de vida y también sobre el modo de envejecer. Primero, el trabajo, ¿sí? El trabajo, lo ideal es que tenga horarios justos y que también presente o dé oportunidades de desarrollo. Luego, el derecho a la salud, que tengan también un trato digno y eficiente y acceso. Nivel de ingreso con el que se pueda satisfacer adecuadamente las necesidades de las personas, ¿sí? Luego, la educación es fundamental. Contribuir a una sociedad que avance hacia el futuro. La vivienda que sea digna, donde los niños puedan jugar y la familia pueda gozar de ese patrimonio, ¿sí? Luego, la paz, fundamental. Recordemos los estragos que produce en la población cuando se ha perdido la paz, ¿no es cierto?, cuando se ha perdido la paz social, cuando hay situaciones de revueltas, cuando hay manifestaciones, diferentes situaciones o países en guerra, ¿sí? Luego, el acceso a los servicios de salud, el aire, el agua y el cielo limpio, porque influyen directamente
sobre la salud de la comunidad, la seguridad que debe ser para todos los integrantes de la sociedad, las políticas públicas, porque deben ser políticas que favorezcan a la población, el tiempo libre, ¿sí? Que se haga un buen uso del tiempo y que se lo destine al descanso, al entretenimiento y a la convivencia. Luego, el cuidado y preservación de los recursos naturales a fin de que contribuyan al bienestar social. Seguimos con el tema de calidad de vida. Habíamos visto recién que era lo que contribuía, ¿no es cierto? Y según la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, en el año 2017 realizó una encuesta a personas de la tercera edad, ¿sí? Y cuando hablo personas de la tercera edad y digo ancianos y digo adultos mayores, me estoy refiriendo al mismo grupo etario, ¿sí? Lo importante es que ninguno de estos términos se utilicen en forma peyorativa. Por otro lado, también en la actualidad se habla de una cuarta edad, que sería a partir de los 80 años, ¿sí? Bien, la UCA realizó una encuesta a los adultos mayores y ¿cuál es la percepción? ¿Qué es lo que contestan ellos al respecto, ¿sí? El 90.8% recibe pensión o jubilación. Y esto es muy importante, ¿sí? Si comparamos a la República Argentina con otros países de Latinoamérica, el tener casi el 91% de la población adulta con una pensión, una jubilación o algún subsidio es importante. ¿Por qué? Porque esto va a incidir en la calidad de vida. El 40% manifestó que no le alcanza para vivir, ¿sí? Aunque tiene la pensión o la jubilación, ellos consideran que no es suficiente para vivir dignamente. Más del 60% mostró condiciones habitacionales inadecuadas. Esto implica, ¿no es cierto?, que va a tener el gobierno, ¿no es cierto?, va a tener que implementar políticas. Hace rato habíamos hablado de la vivienda digna, ¿sí? Entonces, y adecuada, va a tener que implementar programas destinados, ¿no es cierto?, o programas habitacionales para adultos mayores. Luego, el 70% de los adultos mayores no realiza actividad física. Uno de cada cuatro adultos mayores tienen necesidades de salud insatisfechas. El 21% se considera pobre y con deficiencias en seguridad social, en alimentación y en trabajo. El 23% afirmó tener problemas de salud o alguna enfermedad crónica grave, ¿sí? Dentro de ellos ocupaban en primer lugar las enfermedades cardiovasculares y algún tipo de cáncer, ¿sí? O sea, enfermedades oncológicas. El 23% presenta depresión o ansiedad. El 75% no participa en actividades recreativas. La educación es un factor determinante, ¿sí? En todo esto que han contestado. ¿Por qué? Porque cuando mejora el nivel de ingresos y de educación, los otros indicadores se han reducido a la mitad, ¿sí? Y el 80% no manifestó sentimientos de infelicidad, a pesar de que su estado físico pudiera estar comprometido. Y miren ustedes qué importante, ¿no? Y a pesar de tener las limitaciones y que se han enumerado acá, ellos están conformes, se sienten felices y no es que estén resignados, ¿sí? Sino de que han aprendido a vivir y tienen
un reconocimiento hacia los años vividos y un agradecimiento de las oportunidades, ¿no es cierto?, que la vida les ha dado. ¿Cuáles son los desafíos de un mundo que envejece? ¿Sí? Son numerosos, numerosísimos para los estados, por ejemplo, ¿sí? Se deben reforzar las capacidades individuales. Esto es para fomentar el desarrollo humano a lo largo de la vida. Se deben garantizar entornos favorables. Estos entornos favorables deben ser sociales, arquitectónicos, como así también ambientales, ¿sí? Por ejemplo, rampas en los medios de transporte público, ¿sí? Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a las viviendas dignas, aptas, que sean costeables, o sea, que la puedan pagar, al aprendizaje a lo largo de la vida, a la libertad cívica y a los vínculos sociales, ¿sí? Se debe proveer una estructura sanitaria sólida, que sea una muy buena atención médica preventiva, curativa y también de duración prolongada para una población que va a ser cada vez más longeva, con un mayor número de personas mayores, así también como el acceso y el acompañamiento en todas las etapas de la vida. Se debe garantizar la seguridad de los ingresos, sobre todo durante los últimos años de vida. Se deben sumar pensiones contributivas, pensiones sociales, subsidios y otros, de tal manera de garantizar con ello la satisfacción, ¿no es cierto?, de las necesidades primarias o esenciales a estas personas. También se debe implementar políticas públicas. Estas políticas deben contribuir a crear oportunidades para un envejecimiento activo, particularmente en el campo de la educación continua, del empleo y la empleabilidad, acceso al crédito, a la promoción de una imagen digna de los adultos mayores como ciudadanos activos y socialmente valiosos como son, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos para el sistema de salud? Para ello, ¿no es cierto?, debemos pensar y debemos recordar que existe para este grupo etario la gerontología y la geriatría, que es cada uno que son. La gerontología es la ciencia aplicada y multidisciplinaria, que estudia el proceso de envejecimiento humano y los fenómenos que la caracterizan. Mientras que la geriatría, ¿qué es? Es una rama de la medicina que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades que se presentan en la vejez, ¿sí? Entre ambas, ¿qué deben hacer? Un abordaje del paciente anciano, y que debe ser realizado por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Se requiere que los recursos humanos, sobre todo hablamos de recursos humanos en salud, estén especializados en la tercera edad y en centros para adultos mayores, ¿sí? La otra pregunta es, ¿estarán resueltos los recursos humanos para las demandas actuales y para nuestro envejecimiento? ¿Reciben el conocimiento necesario, los recursos humanos para la atención de este grupo etario? Acá hay un detalle. La mitad de los recursos humanos que atenderá a los pacientes en los próximos 20 años ya
han sido formados en los últimos 10 años, ¿sí? Por lo tanto, a mí me surge una inquietud y un desafío que no solo es para el sistema de salud, sino es también un desafío para el sistema educativo, ¿sí? Sobre todo para la universidad y para las facultades, ¿sí? Facultad de enfermería, de medicina, de kinesiología, de psicología, de trabajo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que plantearnos cuestiones, como por ejemplo que hay que visibilizar la necesidad en la formación del recurso humano para atender este grupo etario, que sería lo que nosotros estamos haciendo ahora. Siempre tuvimos, siempre la carrera de licenciatura en enfermería tuvo una unidad o más de una unidad dedicada a la atención del adulto mayor. En este caso, ¿no es cierto?, se aumentó la carga horaria, se aumentó la temática del abordaje integral del anciano. Es así, ¿no es cierto?, que partimos desde cambiar el nombre a la materia, que antes era enfermería médica y ahora es enfermería clínica del adulto y el adulto mayor, ¿sí? Entonces, decíamos visibilidad, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el desafío para el sistema educativo? Visibilizar la necesidad de la formación en estas áreas, ¿sí? Identificar a quién se debe preparar, cuándo se los debe preparar, qué deben saber, qué conocimiento deben tener y qué deben saber hacer. ¿Quién lo va a enseñar? ¿Sí? ¿Dónde se lo va a enseñar? Opino que en la universidad. ¿Y cómo se lo va a enseñar? ¿Sí? O sea que es otro. Uy, a ver. Un minuto. Licenciada. Hola, hola. También es importante que conozcan que en el año 2015 organizó la OEA, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se firmó un tratado multilateral, entró en vigencia en el año 2017 y la Argentina adhirió a ese tratado con algunas reservas. Pero ha sido un tratado multilateral que lo han firmado y han adherido muchísimos países, ¿no es cierto? Y es un avance significativo porque habla de nada más y nada menos que protección de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, en cierta medida, obliga a los países a implementar políticas que vayan en beneficio de este grupo etario, ¿sí? En la Argentina se sancionó, como consecuencia de esto, se sancionó una ley en el año 2017, que es la ley 27.366. Esta ley aprueba y adhiere a la convención. Y nos quedan algunas cosas para pensar, ¿sí? Si bien vamos a continuar en la próxima clase este tema, pero que hay nuevos escenarios, ¿sí? Sobre temas tan elementales como resignificar esta etapa de la vida del ser humano, ¿sí? Y que también tienen que surgir cambios de paradigmas, como es reconocer la potencialidad productiva de la vejez, ¿no es cierto? Y empoderar a este grupo etario. El crecimiento económico por sí solo no mejora el bienestar de los adultos mayores, ¿sí? Sino que debe ser articulado con políticas públicas y privadas. Y estas políticas deben tener en cuenta las desigualdades sociales existentes y estar orientadas a un ritmo acorde a los cambios demográficos que se presentan en este siglo, ¿sí? Por lo tanto, hay que trabajar
para que en nuestro país el envejecimiento sea un logro y no un problema de nuestra sociedad. Muchas gracias.